Bien llegados a su canal Elinhas Art, hoy con kung fu tradicional, o más bien, como se debe llamar, wushu tradicional. Es un gusto para mi ser estar de nuevo con todos sus mercedes, esperando que se encuentren muy bien. Gracias por su apoyo, por su perseverancia, por todos sus comentarios. En realidad es muy gratificante y siempre nos llena muchísimo de alegría. Si es la primera vez que miras estos videos, te invitamos para que te suscribas, actives la campanita y en la descripción está todo el contenido que compartimos con vuestras mercedes. Vamos a iniciar primeramente, firmes, nos preparamos y decimos el pregón. Viro la gea, se enciende el fuego, limpiamos las aguas y un soplo de aire nos llena de éter. Un har, castidad, orden, autodisciplina, conciencia y amor. Y ar, san, su, artes marciales, Tao. Iniciamos el calentamiento de hoy con movimiento de muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora movemos nuestras piernas, en este caso de izquierda, de forma circular, calentando toda la zona de los tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora doblamos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abrimos anchura de hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subimos lado y lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Movimiento amplio de cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora giramos nuestro cuerpo al lado izquierdo, derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Movimiento de hombros hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Movimiento de cabeza, izquierdo y derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atrás y al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Movimiento de hombros en forma circular hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora retrocedemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Movemos las muñecas. Estiramos al frente nuestro bracito. Llevamos la mano atrás y al frente. Atrás y al frente. O atrás y hacia adelante. En ese instante damos un paso con la pierna izquierda y hacemos movimientos en forma circular. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos hacia el otro lado y también el pie que estaba de apoyo al frente lo cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saltamos en el puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, movemos la cintura en forma intercalada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subimos la pierna izquierda al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora estiramos, posición Kung Fu, lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia el otro lado. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Pies junticos, lo abrazamos o abrazamos nuestras piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba. Vamos a continuar el calentamiento repasando los básicos de Kung Fu Universal número 2, o más bien los movimientos de este básico. Estamos firmes, posición inicial, puños en la cintura. Comenzamos todo el tiempo con tensión dinámica o elemento fuego, aplicando muchísima, pero muchísima fuerza. Una, lado a lado. Dos, lado a lado. Tres, lado a lado. Eso, con mucha fuerza. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Vea. Siete, con bastante tensión, manteniendo la buena respiración. Ocho. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Concentra la energía y sale. Uno. Nos veamos a un lado. Dos. Con bastante tensión dinámica. Tres. Pega al frente. Cuatro. Pega al rostro. Posición inicial. Y relajamos. Eso fue el elemento fuego. Ahora elemento tierra. Ajuste. Tensión. Golpe fuerte. Muy bien. Posición inicial. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Centramos la energía y la guardamos. Ahora pasamos a el elemento aire. Vamos a estar más relajados. Es muy importante siempre la buena respiración y en este caso la velocidad. No van a aplicar ningún tipo de tensión, ni dinámica, ni de ajuste. Solamente velocidad. Firmes. Concentramos la energía. Y ahora vamos a desarrollar Kung Fu Universal número 2, los pasos que llevamos con el elemento aire. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Recoge. Es muchísima más velocidad. Ahora vamos a combinar esos elementos aplicando la tensión dinámica, el ajuste, la velocidad, para así hacer el elemento del agua. Hay un quinto elemento muy importante que lo veremos más adelante, que ya trabaja más la porción espiritual de cada uno de nosotros. Se los dejo ahí para que vayan pensando, reflexionando y intuyendo con qué es lo que vamos a continuar. Entonces, estamos acá. Posición inicial. Elemento agua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y guardamos la energía. Con la práctica de este básico vamos a concluir el calentamiento. Es importante que en sus casitas siempre hagan más repeticiones, ojalá 6 veces de cada uno de los elementos,
para que así tengamos mejores resultados. Ahora vamos a repasar el básico de grulla número 1, practicamos otros básicos y avanzamos con los siguientes movimientos de Kung Fu Universal número 2. Estamos firmes, 1, estiramos y avanza, 2, 3, 4, cambio de lado, 1, 2, 3, cambio de lado, 1, 2, 3, cambio de lado, 1, 2, 3, recoge, exhala. Ahora desarrollamos Kung Fu Universal número 1. Firmes, listos y listas. Posición inicial, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, termina, concentramos toda esta energía en el Tamtien y exhala. Excelente. Ya lo hacemos rápido porque a este nivel es obligatorio que vuestra merced conozca muy bien estas técnicas. Ahora, listas, listos, con lo que continúa, vamos a hacer un breve repaso de las posiciones de las piernas. Puños en la cintura, entonces avanzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termina. Lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 juntos. También lo hicimos rápido porque en este nivel lo debe manejar ya muy bien las posiciones básicas de las piernas. Ahora nos vamos a enfatizar en los pasos que continúan en Kung Fu Universal número 2. Lo podemos hacer con implementos marciales o sencillamente donde podamos golpear sin hacerse mucho daño. Puede ser un árbol, puede ser la pared de sus casas. Esto va a ser un avance progresivo. Vamos a practicar golpe con el costado de nuestro puño. Este golpe pega en la garganta, justamente acá donde tenemos este huequito, pega en la quijada, pega abajito de la nariz o pega en la zona de la frente. Entonces va un golpe lado y lado, posterior doble. En próximas clases ya voy a hacer esto con un compañero para que puedan ver más la aplicación de la técnica, pero en ese instante necesito que aprendan la técnica como tal o cómo se lleva a efecto el movimiento. La cadera golpea. Entre tanto hacemos el golpe con nuestro brazo, también va el impulso de la cadera. Va a un lado, lado, golpea, lado, golpea, 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 golpea. En caso de ser doble, estaríamos golpeando por los dos lados, pero eso sí es bueno practicarlo con implementos o con sus almohaditas o en una superficie que no sea totalmente lineal, de un ángulo de 90 grados, como es el caso de la baranda que tengo al frente,
Por eso vamos a practicar un poco más el golpe para fortalecer, recordando que es con los nudillos y la porción posterior de nuestro puño, lado, 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 lado. Después de un tiempo empieza a doler un poco la mano, por eso hágalo en forma progresiva y después va el golpe doble. Vamos a hacer esto mismo ya al aire, avanzando como básico. Entonces, estamos en guardia. Golpea, golpea, golpea. Nuestras piernas quedan semiflexionadas. El centro de gravedad va a ser siempre el medio. Apretamos el abdomen y sale el golpe aplicando el elemento aire y tierra. Uno. Ojea. Dos. Cambiamos. Del otro lado, estamos en guardia. Uno. Golpea. Dos. Golpea. Uno. Golpea. Dos. Golpea. Uno. Golpea. Dos. Golpea. Ahora practiquemos el golpe doble. Uno. En una posición de jinete. Mapu. Dos. Uno. Dos. Uno. Nos devolvemos. Uno. Hace en forma circular. Un movimiento desde adentro afuera. Y golpeamos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Recogemos. La posición de jinete o mapu. Van a ir manejándola por alturas. Primeramente, mientras que calientan sus rodillas, van a hacerlo un poco alto, hasta que puedan concluir en una altura que estén sentaditos como en un asiento. Ahí. No es recomendable que inmediatamente, sin tener un buen calentamiento, hagan las posturas muy bajas. Muchas veces, por las clases ser tan cortas, mis posiciones no son lo suficientemente bajitas, pero estoy descuidando mis rodillas, ya que se necesita estar muy caliente o el cuerpo preparado para poder hacer las posiciones tan bajas como se acostumbran en el Kung Fu. Porque después de varios años de estar practicando las artes marciales, si no llevamos a efecto un buen calentamiento, van a empezar a sufrir de las articulaciones, de los ligamentos, y no queremos eso para ninguno de sus mercedes. Ahora lo vamos a unir a Kung Fu Universal número 2, lo que hemos visto hasta este instante. Posición inicial, vamos desde el comienzo, concentramos la energía y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, concentra y golpea, 16, 17, 18, golpea el rostro, 19, los pasos nuevos, 20, 21 y 22. Practiquemos los últimos movimientos, estamos desde acá, golpeando el rostro, golpea de revés. Ahora, con el ajuste de la cadera, vamos al frente con todo nuestro cuerpo. Dos. Golpeando también las costillas flotantes. Recordemos que tenemos varias alturas. En próximas clases ya se los mostraré con alguien. Y posteriormente, doble golpe a los lados. Pegando la nariz a un lado y al otro. Y quedando en posición jinete o jimanche. Nuevamente. Concentramos toda nuestra vitalidad y energía en el plexo solar e iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10,
11, 12, 13, golpea, 14, golpea, 15, 1, con toda la cadera y el cuerpo, 2, 3. Recoge la energía, la guardamos. Es muy importante la recomendación que les he hecho este día al respecto de las posiciones bajitas. Por favor, cuidémonos. No busquemos de pronto, buscando el bien, hacernos mal. Entonces, es importante, como siempre en todas las cosas se lo digo, hagan más repeticiones, más calentamiento, sobre todo para que sus articulaciones no sufran con el pasar de los años. Por eso, siempre es bueno hacer un buen calentamiento y las posiciones cada vez se van haciendo más bajitas porque nuestro cuerpo también se debe preparar y debe fortalecerse. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que esta clase sea de utilidad para sus mercedes. Nos vemos en nuestro siguiente tutorial, en nuestra siguiente clase, aquí en nuestro canal Elin Has Art. Si están listos ya con su uniforme bien ordenadito, podemos seguir con el saludo. Si no es así, recuerden, den la espalda, organizan su ropa, su cinturón, su uniforme, para que así estemos presentables para terminar la clase. Pregón o budo. ¡Viva la Gea! Se enciende el fuego. Limpiamos las aguas y un soplo de aire nos llena de éter. Un har, castidad, orden, autodisciplina, conciencia y amor. Y ar, sam, su, artes marciales, tao. Hasta pronto.